Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Tras las Líneas, que ahora todos los lunes a las 8 de la noche transmitimos para conversar sobre lo que es nuestra sociedad, los modos en que vivimos, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Este es un programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y que cuenta con el auspicio del Centro de Conflictos y Cohesión Social, el COES, que es un centro de investigación que recientemente ha dado su auspicio a este programa. Y hoy día vamos a reflexionar sobre un tema que está menos a la moda que en otros momentos, y precisamente eso permite una reflexión más tranquila sobre ello. Tiene que ver con las encuestas y lo que significan las encuestas, los problemas que presentan. En general, tienden a hacerse presente el tema y el debate sobre las encuestas, fundamentalmente cuando estamos en proceso electoral. Y como nos dirá nuestra invitada de hoy, este es un tipo de encuestas, un tipo de encuestas, y es una de las más complejas y que presenta una serie de problemas que no presentan los otros tipos de encuestas o las encuestas en general. Entonces, sin embargo, en estos días ha vuelto a ponerse el tema de las encuestas en el tapete, porque se está en el debate constitucional y han empezado a aparecer las encuestas en el proceso constituyente, lo que es un problema porque se hacen preguntas y encuestas sobre algo que no tiene nada definitivo y por lo tanto la gente tiende a contestar en relación a la última cosa que se dice que se habría aprobado o que se está en o que está en debate. Yo tengo la impresión que, y esto lo conversaremos, que las verdaderas encuestas, las encuestas interesantes van a ser las que hablen una vez que se tenga el producto y sobre lo que hacer el proceso del plebiscito. Y ahí, claro, van a ser un poco encuestas de la característica de las electorales, con la ventaja que en este caso es dicotómico. O sea, se acerca más, es una encuesta como de tipo plebiscitaria. Bueno, nuestra invitada hoy día es Magdalena Brown, que es una socióloga y periodista que tiene una maestría en medios de comunicación en la London School of Economics, es decana de la Facultad de Estudios de Comunicación de la UAI, de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha sido directora de centros de estudios en la Universidad Católica y ha dirigido muchos estudios y análisis sobre encuestas de opinión. Además, siendo periodista, tiene trabajos publicados muy importantes sobre la relación entre el temor en la población y los medios de comunicación. Si hay tiempo, hablaremos de eso. Por el momento, muy bienvenida, Magdalena, y yo quisiera partir por, quizás para después meternos en algunos de los problemas que tú has planteado en tus artículos y en tus estudios. Bueno, ¿qué te parece o qué puede pensar uno de estas, de las encuestas, por ejemplo, actuales sobre el proceso constituyente, sobre una cosa que está en marcha y que se le pide juzgar a la gente algo que todavía no se ha realizado? ¿Cómo ves tú este aspecto de las encuestas? Hola, bueno, buenas tardes a todos. Y en particular, bueno, yo creo que eso tiene
En sí mismo yo creo que es muy difícil hablar de las encuestas. Yo siempre lo que llamo es a distinguir. De hecho, creo que hay un deber fundamental no solo de los actores sociales, sino de los medios de comunicación permanentemente en hacer una buena curatoría con respecto a qué es una buena encuesta y una mala encuesta, ¿ya? Y por eso hago una primera línea, porque muchas veces estas discusiones se hablan las encuestas como un genérico. Después lo vamos a hablar seguramente, hay distintos tipos de encuestas y encuesta es un tipo, un método. Dicho eso, yo creo que es importante para el proceso, creo que alimenta la discusión. Cuando hablamos de opinión pública, es muy difícil no ligar la opinión pública, y estoy pensando desde una perspectiva académica, incluso de investigación, y también de debate público sin estar asociado a la encuesta. Yo creo que eso es algo que ya está, que ya llegó y que tiene que ver que es mejor tener encuesta que te permite ir conociendo y que no la conversación sea sobre lo que piensa una élite, sino que te permite ir introduciendo el tema de las percepciones y opiniones de una manera más amplia de la población, ¿ya? Si no tuviera encuestas, muchas veces muchas discusiones terminarían siendo cerradas, cooptadas por una élite. Pero dicho eso, insisto con el punto de que depende cómo se recoge eso, creo que igual es plausible y pienso que uno durante el proceso pueda estar haciendo, porque finalmente sí hay que asumir que la encuesta no va a estar solo midiendo un texto definitivo, que vamos a ver si todos los chilenos se lo van a leer completo, sino sobre todo. También está midiendo las actitudes previas que la ciudadanía va teniendo en distintos momentos con respecto a un trabajo que se está haciendo en un lugar, como puede ser en este caso el de la convención u otro. Y eso creo que es importante de hacerlo. Ahora bien, insisto, nuevamente creo que es importante distinguir de buena y mala encuesta, y lo otro que es más importante es qué pedirle a las encuestas. Ya, yo creo que ahí te dejo la palabra, pero ese es otro tema. Creo que muchas veces criticamos las encuestas por pedirles cosas que no corresponden ni nunca las. O sea, de partida las encuestas tienen margen de error y eso como que la gente se lo olvida. Entonces creo que hay que saber usar las encuestas, saber leerlas. Es curioso que en esto del margen de error se ha usado el concepto de empate técnico, lo que es correcto para la encuesta, pero de repente, en un proceso electoral terminado, si alguien sacó 51% y el otro sacó 49%, se dice empate técnico. Eso no corresponde para nada. No, pues Es ganó uno, empate. ¿no? Eso es Para la simplemente encuesta sí. empate. Si Sí, quiere lo llama empate, pero no empate técnico. Bueno, pero hay una cosa que lo que acabas de decir que a mí me llama la atención precisamente a propósito de las encuestas sobre el proceso constituyente. Y es que, a diferencia de lo que son las encuestas electorales, aunque uno podría decir algo de eso, pero yo diría en encuestas sobre este tipo de proceso, uno de los problemas es que crea realidad. Y por lo tanto, si uno dice, mire, hay un 70% de la gente que está en contra de esto. En la próxima encuesta, ese elemento, y supongamos que está mal hecho, o que no es, o que es contingente en ese momento, no hay necesariamente una tendencia, pero en la próxima encuesta, cuando se pregunte, mi respuesta va a estar condicionada. Porque, de hecho, la gran mayoría está en contra de esto, entonces eso me inclina. No quiero ser totalmente distinto, no quiero ser minoría. Bueno, esto es lo que piensa la gente, listo. Es decir, las encuestas crean realidades que pueden, a mi juicio, afectar el juicio cuando se trata de encuestas sobre procesos que se van desarrollando. que van a, bueno, es parte de un tema y eso de alguna manera también incluso la investigación lo ha visto, ¿no? O sea, hay conceptos como, por ejemplo, no está asociado a esto específicamente, pero uno lo puede ligar como los fenómenos de opinión pública que se le ha llamado la espiral de silencio, que hay harta investigación que tiene que ver de que cómo finalmente el cómo yo percibo el clima de opinión puede estar incidiendo en mis eventuales comportamientos, ¿no? Y uno puede decir ahí la encuesta puede ser un elemento, pero dicho eso, sí también hay veces que, sobre todo cuando estamos en plena elección, en pleno proceso, sobre
como ocurre con los medios, pues lo vamos a ver, sobreamplificamos el eventual efecto que tienen. De hecho, esto son discusiones que se tienen aquí y en otras partes del mundo, ¿no? Por algo está toda la discusión en torno a las vea o no vea en procesos electorales las encuestas. Y lo que de alguna forma la evidencia te ha demostrado que si bien en algunas situaciones es más que un efecto directo, no siempre es tan alto o un efecto tan claro como el que muchas veces suponemos que hay. Y sobre todo porque hay que partir de lo más básico, que la decisión de un voto electoral, o en este caso por la aprobación de la Constitución, confluye en un montón de factores, desde predisposiciones previas, pero también de elementos de información. Entonces, reducirlo solo a un tema de las encuestas, y más cuando las encuestas, sobre todo y especialmente, son leídas nuevamente más por un grupo informado, que no necesariamente el grupo de toda la ciudadanía. Quienes están consumiendo encuestas permanentemente es un grupo que uno de repente lo puede amplificar porque lo ve en Twitter, porque lo ve entre los pares, pero en términos generales las personas no necesariamente están haciendo ese consumo. Por lo mismo, no necesariamente el efecto es tal. Lo que sí no quite, y ahí yo comparto contigo plenamente, de que te va construyendo una realidad política y que incluso, sobre todo, puede estar incidiendo en los propios actores políticos. Y esto uno lo ve claramente en la aprobación, o sea, la inyección de información que te está entrando, si uno lo mirara sistémicamente, a los actores políticos y las decisiones que se toman en función de eso existen acá y en otras partes del mundo permanentemente. La pregunta es, y lo refiero a lo que hablábamos al principio, ¿no? Efectivamente, sin eso es mejor tenerlo, pero concuerdo plenamente, y eso es como lo que uno ha apuntado, en que el requerimiento y la necesidad, más que prohibirla, es que uno demandar y exigir y hacer más alfabetización, yo le llamo como de encuestas, ¿no? A mí me impresiona de repente personas que incluso son letradas, que te empiezan a dar unos argumentos a favor o en contra de la encuesta, y en realidad no tienen, o sea, no, se nota que no saben de ese tema, por decirlo. Te doy un ejemplo, lo clásico es que de repente uno se encuentra, oye, esta encuesta es súper buena, tiene 4.000 casos, y después uno empieza a ver el detalle, si es que lo tiene la ficha técnica, y fue tomado con encuesta, no sé, de los conocidos, no así, pero un panel que uno no sabe si fue probabilístico o no. Y uno sabe que en materia de encuesta, lo primero, antes que nada, es para que sea, digamos, representativa, es que hay un método aleatorio, un método probabilístico. Y eso, por mucho que método tú probabilístico tenga... significa, método probabilístico significa que todos o todas y todas tienen posibilidad de ser seleccionados. Elegir. Y por tanto, hay una selección al azar. Pasa que, por ejemplo, muchos de los nuevos paneles digitales que le llaman, el problema que tienen es que son paneles que la gente se ha ido sumando, no todos, pero algunos se suman por opción propia, porque lo invitan, porque juntan bases de datos, pero no hay como un marco muestral, no una selección aleatoria de esos panelistas, que es un clásico tema. Entonces, o encuestas que se hacen por cuota, etcétera. Entonces, un primer punto tiene que ver si la encuesta tiene esa capacidad de qué es la premisa después. En función de eso puedes calcular si hay margen de error y otra serie de cosas. Entonces es un típico elemento que uno se encuentra. Ahora dime una cosa, ¿por qué hubo tanto, entre comillas, fracaso de encuestas durante un cierto momento que hizo que la gente, como tú señalas en tu artículo, empezara a no creer, no le creó las encuestas, etcétera, esa frase de sentido común que se usa de lugar común? Y por otro lado, en la elección presidencial se estuvo muy cerca. Mucho más cerca. ¿Qué factores explicarían? A ver, yo creo que acá, o sea, un primer elemento que uno observa es que hay un aprendizaje, o sea, porque lo que cambia en un hito, y sobre todo cuando fue más, no se acercaron tanto que habían sido las elecciones presidenciales pasadas o incluso otras anteriores, es que empezó a ser el voto voluntario, y el voto voluntario te cambia totalmente el orden de cosas, y sobre todo cuando hay cambios además de regímenes, no de regímenes, pero de sistemas electorales, y tú le pones innovación al sistema electoral. ¿Ya? Porque una cosa es lo que la encuesta puede definirte como la preferencia, pero la primera probabilidad es cuánta gente va a ir a votar. Y eso derechamente está muy móvil. O sea, mientras teníamos sistema obligatorio era más, comillas, más fácil, porque sabíamos un patrón permanente de cuál iba a ser nuestro grupo de gente a partir del cual uno puede calcular
así puesto muy en palabras simples, ¿no? Las preferencias electorales. Yo puedo apuntarle a la preferencia, por decirlo, medir esa preferencia, pero otra cosa es medir cuánta gente va a ir a votar, ¿ya? Y ahí más allá de, hay mejor y peor encuesta, pero también en esas dos declaraciones las personas pueden estar sujetas a decirme voy a ir a votar, pero cuando no es tan importante o no le den el asunto, terminan no votando o viceversa. Ese entre otros elementos, pero eso fue una dificultad mayor para que las encuestas fueran tales. Segundo. Ahora, ¿tú crees, perdón, antes, ahora, ¿tú crees entonces que la introducción del voto obligatorio va a permitir que en general... En teoría, y esa es una súper buena pregunta. Es que una las encuestas se acerquen más a la predicción cierta. Esa es una súper buena pregunta porque te podría decir que no lo sé y para mí es una interrogación. ¿Y por qué te lo explico? Porque antes en un sistema en que sabíamos que la gente con voto obligatorio iba a votar, bien, pero ahora... eso nos daría para otro programa, de que estamos en un tiempo distinto. Entonces la capacidad, digamos, de seguir la regla de vaya usted a votar obligatorio cuando no hay una coerción o no hay un castigo, comillas, tan grande, no sabemos, ¿será el 100% de la gente potencial ir a votar? Decirlo. O sea, la pregunta es... Sí, perdón. Eso es importante comentarlo para los auditores y auditoras. Y es que está comprobado que cuando el voto es obligatorio, sin ningún tipo de multa, de coacción, digamos, sin ningún tipo de sanción, si no se vota, la abstención tiende a ser casi parecida a cuando el voto es voluntario. En cambio, a medida que va aumentando las multas, usted va teniendo mayor participación. Ahora, yo no sé si en este plebiscito obligatorio hay sanciones consideradas o no. Yo no con precisión exacta no lo sé, yo pueden haber algunas pero menores, pero el punto es, incluso aunque las hubiera, mi pregunta es, también nuestro sentido de orden es distinto hace 5 o 6 años con respecto a que se nos decía algo obligatorio, ¿no? Nuestra percepción de riesgo con respecto a la infracción, esa es la sensación que uno tiene. Entonces yo creo que hay un escenario en que estamos distintos, en que es sumamente importante recordarle a las personas, porque todos nos aplaudimos para la última elección presidencial, uy, aumentó la participación, pero todavía no estamos rebosando más allá del 50%, 60%, en Francia, con baja participación tuvo 70, entonces yo creo que hay un orden de cosas que no nos podemos perder, que en los últimos años han sido años de malla, de un pequeño aumento en la última elección, de baja participación electoral comparado, y eso de cara a la encuesta es no menor, porque puede ser que tus grupos electorales, de los que definitivamente te contestaron la encuesta, pero después van a ir a votar, es muy móvil, más en un escenario fragmentado, más en un escenario con innovaciones en términos electorales. Entonces la capacidad de predicción es distinta. En el caso de la última elección que le apuntaron, por ejemplo, ocurría que no todas las empresas, son consultoras las que lo hacen, ese es otro tema, tenían modelos de voto probable, que se llama, ¿ya? Entonces, y ahí hay otro gran tema que aburriríamos a las personas que nos están escuchando, porque es bien técnico, pero por ejemplo en Estados Unidos, que también a veces la ha ido bien, a veces más, hay modelos muy sofisticados de definir voto probable a partir de la experiencia pasada. Acá en Chile tenemos muy poca experiencia de esto. Entonces, también en parte lo que quiero comentar, que es esa caída que tuvieron las encuestas en algún minuto, tuvo que ver con un escenario que cambió desde su perspectiva de voto probable, de voto voluntario, obligatorio, que hacía que la definición de una probabilidad, de estas dos probabilidades de preferencia y de ir a votar, que parecen súper simples, muy difícil. Y segundo, y acá ya nos vamos a otro tema, es que la pregunta es si efectivamente las encuestas tienen capacidad de predicción. Yo digo que no, las encuestas nunca son capacidad de predicción. Las encuestas, por lo menos las que vemos nosotros acá, ninguna son, más bien lo que hacen es tomar la radiografía de un momento. Entonces, efectivamente, sobre todo con una veda de 2 semanas, lo que pueda ocurrir en un mes en elecciones tan competitivas como las que estamos viendo, a un mes poder, comillas, predecir, es sumamente difícil. Magdalena, ¿no? Ese es un punto que diría uno de los
Dos puntos que quería tocarte ahora para ir cerrando. El primero es ese, el del tiempo entre la última encuesta y la elección. Y tú sostienes en tu trabajo que es demasiado, es muy superior al de la media de los promedio de los otros países, y que no es cierto que el publicar el resultado ya vaya a afectarlo. En cambio, vaya a afectar el resultado. Y en cambio, que hacerlo, digamos, más cercano al evento, genera más seguridad respecto del resultado. O sea, mientras más Más cerca del evento transparencia. esté, es más seguro. O sea, en el fondo puede haber uno se va a encontrar con alguna investigación, incluso con un nombre con efecto, en ciertos lugares en que tal vez el efecto encuesta podría haber existido, pero la evidencia más de orden acumulada, según la revisión que yo cito en ese artículo que tú hacías de referencia de Apple y ESOMAR, que son asociaciones bastante prestigiosas en Estados Unidos, dan cuenta de que esa evidencia tan acumulada dice, puede existir el factor, pero tampoco no es tan alto como se cree. Pero sí decimos el costo, ese artículo que tú mencionabas, lo escribí justamente con otro colega en la universidad, con Ricardo González, hablábamos del mercado negro, por decirlo de una manera, que te sujeta a la prohibición. ¿Y qué ocurrió en la última elección? Exactamente. Circularon, o sea, uno vio por Twitter, vio como unos supuestos resultados y que ponían unos pseudo marcos o trataban de emular la marca, digamos, No, de porque una además conjunto del argumento y lo que ocurrió. está prohibido no es hacer encuestas. Se pueden hacer, pero no Se se pueden puede, publicar los y resultados. bienvenido a hacerlas para poder aprender y seguir No, aprendiendo acá el no, 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 proceso. digo, pero actualmente lo que está prohibido Es es la divulgación. difundirla. Entonces, se pueden hacer encuestas. Obviamente, si se puede hacer, la gente va a tener, como tú bien decías, un mercado negro donde va a publicar, para algo la haces, para que se Y conozca. además pseudo, si eso es lo que te digo, que lo más peligroso y que ocurrió en esta última elección, que circularon pseudos encuestas firmando y que no eran tales y después las propias consultoras tenían que hacer las rectificaciones diciendo, oye, perdón, esto no es nuestro. Entonces, efectivamente, por un tema de transparencia, y yo creo que por lo menos hay harto hay harto acuerdo de muchos de los que es por transparencia, o sea, esto es entregarle la misma información a todo, digamos, el público y no a los que tengan la capacidad o privilegio de tener contacto de ella, pero sobre todo también porque te puede estimular a que hay una circulación de información que no es tal. Entonces, y porque además la posibilidad, comillas, de entender, de acercarse al número dentro de las proyecciones que se realizan eventualmente, se acerca en la medida, o sea, un mes, sobre todo en estas últimas elecciones en Chile lo vimos, ¿no? Piensa cómo cambió el cuadro electoral. Y lo mismo va a ocurrir, para volver al tema original de la conversa, con el caso de la Constitución. Tú lo mismo lo dijiste al principio. Lo que ocurra, no cuando termine su trabajo, bueno, no va a alcanzar a leerlo, pero tal vez eventualmente un mes después, en agosto, versus un mes anterior, lo que ocurra, si el plebiscito el 4 de septiembre, pueden haber un orden y un cambio de configuraciones de escenario, como ocurrió en nuestra elección presidencial. Entonces, en ese sentido, ahí hay un tema que yo creo que es siempre importante. Pero insisto, yo creo que no hemos alcanzado tal vez ahí a hablar de que con esto, más que una defensa absoluta de la encuesta es un método, y más bien lo que uno tiene que sí demandar, o sea, demandar lo digo en términos de no por ley, pero sí. Exigir más transparencia y también tener más capacidad y sobre todo también los propios medios de comunicación de ser capaces de priorizar buenas y malas encuestas. Incluso los actores, ahora que la información se circula a través de redes, de qué tipo de distribución, de ver efectivamente las fichas técnicas de lo que se está haciendo. Porque te permite discriminar y te permite leer en contextos ese análisis. Una encuesta está bien que diga eso, digamos, ¿no? Hay una cosa ahí que es muy importante que tú también la señalas, y es que es la vinculación entre los intereses, llámese de candidato o de gente que está en una determinada posición cuando se trata de un plebiscito, y las encuestas. Es decir, que muchas veces las encuestas, sí, los candidatos tienen todo el derecho, pero las encuestas que hacen los candidatos son a
normalmente con ciertas empresas que pueden tener o no vinculación. Ahí hay todo un problema de la relación entre quien está, digamos, interesado en conocer un resultado, cualquiera que él sea, y la empresa a la que él contrata. Exactamente, o sea, ahí yo creo que tiene que ver con nuevamente con el tema de la transparencia, y ahí volvamos un poco para atrás a propósito de nuestras conversas iniciales, que esto tiene un poquito que ver con la reflexión de cuando le pedimos más ya la confianza medida en términos estadísticos, confianza más conceptual, que uno le pide a una entidad que realiza encuestas. Hay dos tipos de expectativas que uno puede tener. Primero, que haga bien la pega, que sea riguroso, ¿no? Y en eso hay de todo, y uno, por tanto, tiene que ser capaz de ir calibrando, de evaluando buena y mala encuesta, y desde esa perspectiva leerlas bien. Pero además está el tema de una expectativa con respecto a la intencionalidad. Yo confío en algo cuando creo que puede ser muy bueno lo suyo, pero si sospecho de que hay una intencionalidad que no procura, comillas, por un bien común, es fundamental. Y en ese sentido, creo que con esto no quiero decir que ocurra, que porque hay una conjunción que una empresa X le lleva, no sé, el estudio político a la candidata X, no creo que necesariamente haya incidencias, pero sí lo tienen que transparentar, sí hacerlo explícito. ¿Cómo le estamos pidiendo por lo demás transparencia a todo el mundo, ¿no? Yo siempre digo, esto es como, por ahí también lo ponía en una paradoja, porque finalmente las encuestas que estamos midiendo la confianza en todas las instituciones también tienen un problema de confianza y que tienen que construir desde esa perspectiva, ¿no? Y por tanto, ellas están midiendo la falta de confianza que las personas tienen en un montón de entidades, más allá que sea eso bien o mal medido, como decías tú antes, también ellas se deben a esta, digamos, mayor, voy a usar la palabra en inglés, no me gusta usar palabra en inglés, pero a esta accountability que es necesario y que por lo demás es muy recomendado por todas las asociaciones internacionales, no solo de orden académico, sino de poner una estatura mayor en términos de la medición, porque no hay que perderse que finalmente la encuesta, la premisa que tiene es que se supone que es un método científico. Entonces, cuando ese método no se hace científicamente, o no se explica bien, o no se es transparente... ¿No se ha encontrado una palabra todavía para el castellano, para accountability? Buena pregunta. Tener más transparente, que te puedan cuestionar, como sé, yo no soy tan experta en el idioma inglés, pero es como esta idea de que te puedan hacer balance, ¿no? Que te puedan hacer check. Claro, imputable, algo así como imputable. Imputable. A ver, bueno, mira, tenemos que terminar, pero no puedo dejar pasar el hecho que durante un tiempo, y me imagino que hasta ahora en parte, una de tus preocupaciones importantes en investigación, en tus trabajos, ha sido el tema del temor. En vinculación con los medios de comunicación, pero también el temor mismo. El temor, por ejemplo, que se siente en el tema de respecto a las pensiones, etc. ¿Tú tienes alguna intuición, aunque no hayas hecho estudio? ¿Cuál sería hoy el temor prevalente en la sociedad chilena? Y con eso tenemos que terminar. Sí, oye, no, algo de estudio no he publicado, pero sí a propósito de, justamente aparte de estar en la dirección de la Escuela de Comunicación en la Universidad donde trabajo, también participo como investigador en un laboratorio de análisis de encuestas sociales. Entonces ahí a mí me gusta tener el pulso en la mano. Y ahí hemos hecho algo cuantitativo y cualitativo. Y en realidad lo que uno observa, bueno, estos han sido 2 años de... Me costaría tal vez explicar más que años de percepción de que la vulnerabilidad se ha vuelto carne en diferentes ámbitos, ¿no? ¿De qué, perdón? ¿De qué? En diferentes ámbitos, ¿no? ¿Qué es lo que se ha vuelto? Que estos últimos 2 años, en general, uno percibe que la percepción y temores en torno a distintos elementos han aumentado crecientemente. O sea, pensemos hace 2 años atrás con todo el tema que nunca lo teníamos tan presente, en no solo en los medios, sino en nuestras conversaciones cotidianas, el temor a la muerte, el temor a la salud, el temor a estar bien, el temor al empleo. Entonces, efectivamente, cuando uno, por lo menos lo que me ha tocado ver en análisis más de orden ahora cambio, dejo la encuesta porque uno siempre tiene que triangular con cualitativo, con foco, con discusiones, con grupos,
Yo creo que una idea de que uno se encuentra con un temor un poquito más difuso que tiene distintos frentes, ¿no? Porque de alguna forma, en su minuto fue el quiebre social, pero después ocurre lo de la pandemia, pero hay un orden de cosas, de ciertas rutinas, incluso en las vidas cotidianas, las personas que cambiaron, ¿no? Nos cuesta todo, yo creo, pensar en que 2 años más nos hemos visto más desafíos en nuestros ámbitos laborales, en nuestras expectativas económicas. Entonces se vuelve un temor mucho más difuso que de alguna manera puede existir a la delincuencia, pero presente con más fuerza y sobre todo una percepción más pesimista o por lo menos de pregunta e incertidumbre frente al futuro, ¿no? Y ver, eso ver, uno lo ve. Fíjate no, que lo ve en los discursos de las personas, ¿no? Fíjate que en... creo que lo dije en algún programa anterior, en los años 80, yo hice unos estudios y escribí algunas cosas sobre el tema del miedo. Y que ya, digamos, no se puede, digamos, confundir miedo, temor, incertidumbre, etc. Pero si uno quiere señalar lo que tú estabas diciendo, en términos de las categorías que usaban en esa época, hemos pasado del miedo al perro que muerde, en los niños. El miedo al perro que muerde es porque se tiene la certeza, la cierta seguridad, que ese perro lo va a morder. Sabe Exacto. de dónde viene. A un miedo del mismo niño a la pieza oscura. Exactamente. Donde el miedo no es a una amenaza concreta, que yo sé, luego me puedo defender en cierto modo, a el miedo a la pieza oscura, que no sé de dónde, que algo malo va a pasar, pero no sé de dónde. Y entonces es miedo con e incertidumbre, son dos cosas distintas, pero juntas. En cambio, en el caso del miedo al perro que ladra, es un miedo con certeza, digamos. No, es un súper buen punto, porque antes, o sea, hay ciertas circunstancias que uno puede decir que hace 2 años, sobre todo cuando estuvimos con una situación en torno a la pandemia, que había un virus, pero independiente de eso, y ahora está también, es como ese se va entremezclando con estos otros temores de que finalmente te insisto con esta idea, ¿no? Esta forma de organizar incluso tus vidas cotidianas en el mundo laboral, en el mundo familiar, cambiaron, se vieron inyectadas. Y ahora, para ponerle más complejidad, entonces surgen muchos temores. No es lo menor que ahora están muy, uno ve, yo me acuerdo que la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, que está viendo esto de hace un buen rato, también está midiendo temores, ¿no? Porque además empiezan a surgir otros temores. Fíjate que junto con los antiguos temores, vienen los temores del cambio climático, que ya no es una cosa como del futuro, sino empieza uno a visualizar el tema del agua, la falta de agua. Entonces se entremezclan temores que podríamos decir del antiguo régimen o orden de cosas con estos nuevos temores que tienen que también que ver con el cambio climático u otro. Y aún más, que a mí tal vez no es la idea terminar con esto porque no es muy auspicioso. Yo al que le tengo mucho temor, porque además el temor en la ciudadanía te genera consecuencias y un caldo cultivo para otra conversa, pero para populismo, para un montón de cosas de ofertones de seguridad que no existen, digamos, frente a un mundo de temores, ¿no? Pero el temor que yo personalmente ya le tengo, que uno no ha visto, es que el temor al otro desde, por ejemplo, la perspectiva de los migrantes, ¿no? De la pérdida de empleo, hay un montón de temáticas, entonces ahí yo creo que efectivamente tiene, no conmigo tal vez, pero con otro programa para conversar, porque yo creo que una gran conversación que hay que tener, porque si estos temores, que además los miden las propias encuestas también, te pueden generar te generan una siembra para un tipo de liderazgo que a veces son simplificadores, que a veces te aseguran seguridad que a veces es muy difícil de tenerlas, ¿no? Entonces creo que es un tremendo tema. Y otras veces no se entrega a un liderazgo, sino que se termina en un retraimiento, en un encerramiento en sí mismo, Exacto. que a su vez sigue alimentando el temor. Exacto. Bueno, esperemos Exacto. que yo
por lo falta menos, esperanza, hay que promover. Por lo menos en lo que está ocurriendo hoy día en Chile, yo tengo una cierta esperanza del reencuentro, sí. No para que hagamos una cosa en que todos estamos enteramente de acuerdo, lo que es imposible, pero por lo menos que estemos de acuerdo en el modo como resolvemos nuestro conflicto. Yo también soy de esas. Creo que es súper importante justamente esperar el tema de... bueno, hay varios literatura de otro orden, digamos, de investigación, más que de investigación, la Martha Nussbaum, que habla sobre la política y las emociones, ¿no? Y la importancia de cómo compensar el temor con la esperanza, ¿no? La esperanza es más movilizadora, más integradora, ¿no? Así que, creo que un tema por sí mismo... que no se termina acá. Bueno, muchas gracias Magdalena Brown por haber estado con nosotros y muchas gracias señoras y señores auditoras y auditores por estar en este programa Tras las Líneas y nos vemos el próximo lunes en la radio de la Universidad de Chile y en los distintos podcasts y plataformas de donde está la imagen también de este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.